8:05. Vamos inmediatamente a generar la información en Guayaquil al instante, María Antonieta. 096-935-5555 es nuestra línea habilitada de WhatsApp para que ustedes nos escriban, nos envíen sus fotos, videos, sus denuncias. Estamos receptándolas en ese número de teléfono. Y bien, Luxiola Salazar. ¿Dónde anda? Imagínese. Desayunando. Claro, ella siempre se atiende bien. Luxiola, buenos días. La elaboración del tradicional pan de Pascua es algo definitivamente que en esta fecha pues, llama muchísimo la atención. ¿A quién no le gusta el pan de Pascua? Yo creo que una gran mayoría. Servido. Y, gracias. Así la veo. Oiga, ¿dónde está? ¿Qué va a hacer? ¿Va a elaborar usted el pan de Pascua en panadería Eric o simplemente va a ver un poquito cómo es el tema? No, voy a aprender en realidad, voy a aprender desde cero cómo se elabora un pan de Pascua. Claro, esto lo da la experiencia, pero al menos hoy lo voy a intentar para poder complacerlas a ustedes, compañeros. Porque sabe que yo quiero como regalo de Navidad prepararles un pan de Pascua. ¡Ay, qué maravilla! Salúdeme a don Wilson, por favor, y adelante. Entonces empezamos. Como usted mencionaba, María Antonieta, mira esta delicia. El tradicional pan de Pascua, infaltable en la mesa de todos los hogares. Durante Navidad hay de todos los tamaños, hay diferentes variedades, pero el principal, el tradicional, pocos son los que tienen el talento de prepararlo con el sabor original y por eso hemos visitado a Wilson Flores. Él es propietario de la famosa y tradicional panadería Eric para que hoy nos comente sobre cómo se elabora el tradicional pan de Pascua. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por venir a mi humilde negocio. Pues vamos a aprender, en este caso vamos a hacer panetón de chocolate. Como usted lo mencionó, hay mucha variedad. Con los años que tengo de experiencia, empecé haciendo una sola variedad. 30 años tiene usted en el negocio de la panadería. Como propietario, gracias a Dios, 23 años. Empecé haciendo el tradicional pan de Pascua, que era una masita dulce, con frutos secos. Por ejemplo, el que tenemos aquí. El que tenemos aquí, este es el tradicional. Sí. Donde tiene frutas, pasas, higos. Qué rico. Entonces, ese es el que lo vine vendiendo durante mucho tiempo. Pero ahora pues el cliente es más exigente, muchas personas que tienen diferentes gustos, personas que no pueden comer fruta, no les gustan los nueces, no les gustan las pasas, pero nosotros preparamos para todos los gustos. Eso me gustó, usted personaliza. Ahí vemos qué cantidad de pan usted prepara diariamente, pan de Pascua. Estamos preparando alrededor de 600, 700. Es increíble su lugar donde usted elabora aquí, oiga, es inmenso. Sí, gracias a Dios, pues tengo un buen equipo que me ayuda, me colabora, pues y podemos producir esa cantidad sin problema. Hemos producido mucho más. El año anterior, ¿cuántos pan de Pascua logró vender? El año pasado, gracias a Dios, que estaba, pues las cosas estaban mucho mejor, claro. Estaba permitido las reuniones y todo, llegamos a fabricar entre noviembre y diciembre alrededor de 25.000 panetones. La última pregunta antes de empezar ya a preparar, ¿este año ha bajado un poco las ventas? Sí, ha bajado muchísimo, pues como le mencioné, el año pasado pues estábamos en otros tiempos. Pero no me quejo, gracias a Dios, el cliente responde. Esa es la actitud. Esa es la actitud, ya digo que gracias a Dios tenemos trabajo. Digno de este trabajo, ya digo que no hemos parado, hemos podido producir pan, es un producto de primera necesidad. Y el pan de Pascua, el panetón, que no va a faltar en la mesa de cada uno de los hogares. Okay, y es bueno. El pan más vendido en esta época. Bueno, ahora sí, vamos, rapidito. ¿Cuáles son primero los ingredientes? Bueno, tenemos yemas de huevo, tenemos harina, azúcar, agua, leche en polvo, levadura fresca, tenemos mantequilla, tenemos una esponja o masa madre que se llama, eso nos ayuda. Ya tienen una base en masa. Sí, por supuesto, ya digo, eso nos ayuda a acentuar los sabores. Esto es lo que más gusta mucho, ¿ah? Esto pues ya digo, es algo que les encanta, tenemos chispas de chocolate con un cacao al 55%, tenemos cerezas rojas, cerezas verdes. Esto me gustó, cacao al 55%. Es que eso le da un sabor delicioso, bien, delicioso. Sí, vamos empezando. ¿Qué es lo primero? A ver, enséñeme. Primero para que los televidentes vean, ¿ah? Ya lo había hecho antes, pero hay que tener la seguridad y la certeza. Ahora sí, don Wilson, ¿qué es lo primero? Empezamos con el líquido primero, el agua. Líquido, agua y huevo. ¿Dónde lo pone usted? ¿Lo pone allá en la batidora gigante? A ver, vamos ahí. Ya, luego de eso. El azúcar. Hace 23 años que empecé, realmente yo empecé esto haciéndolo a mano. Entonces era muy... Sí, hay personas que son muy tradicionales y dicen, ¿saben qué? Yo prefiero el pancito hecho a mano. Pero yo no sé, ¿qué tan cierto es eso? O también en estos
aparatos también se logra un pan exquisito. O sea, mire, al poder mezclar mejor la harina, incorporar mejor los ingredientes con estas máquinas que hoy nos ayudan, ya digo, sale más uniforme la mezcla. Pero ya digo, yo empecé a mano, es más, hay muchas familias que lo hacen a mano. Lo rico de todo esto es saber compartir en familia, saberlo hacer. Ya digo, aquí por el volumen, lo hacemos en máquinas grandes. Ahora viene el trabajo duro. Uno tiene que tener fuerza para hacer esto, le pregunto, don Eric. Y yo le cuento que yo casi no hago ejercicios, no sé si pueda yo realmente. Necesitamos acá venir a la panadería más seguido. En vez del gimnasio, mejor acá. Le enseñamos con mucho gusto, aparte que el calorcito de la panadería. A ver, enséñeme cómo usted amasaba antes. A ver, vamos a verlo trabajar a don Wilson. Antes así. Poníamos, tenía antes una base de madera grande. Entonces, donde poníamos los ingredientes, poníamos la harina y empezábamos a amasar así. A ver, Luciola, haga pues eso. Una porción, porque ya Luciola me quiere ver trabajar, si no, no me paga el décimo. Haga. A ver, Luciola, dele. Se quedó de año, se le quema el agua a usted. Imagínese, solamente el corte se le complica. Claro, salúdelo a don Wilson. Luciola, salúdelo a don Wilson, por favor. Salúdelo a Wilson. María Antonieta, de aquí va a salir el pan de Pascua para ustedes. No. Cuidadito. Uno que ya esté hecho, por favor. No llega la Navidad, no llega el año nuevo y mis compañeros no prueban. 6 de enero, sigue ahí, Luciola. No terminas de hacer un pan y ya nos llega la rosca de rey. Es lo más lindo, ya digo. Apoyen al emprendimiento. Sí, pero por supuesto. Oiga, Luxiola. Hay muchos emprendedores que también un lo hacen en casa. Envíeme, por favor, a don Wilson. A venderlo también. Dígame, María Antonieta. ¿Qué? Envíele un abrazo y un saludo a Wilson, por favor, de parte de María Antonieta. Un fuerte abrazo. Javier también, mi jefe Leonidas también. Dice igualmente, pues. La invitamos también a hacer panetón, dígale. Para que yo vaya ahí, María Antonieta, ahí la quiero ver. Yo sí hago ejercicio. ¿Perdón? Yo sí. No, una cosa es hacer ejercicio, otra cosa es amasar para poder hacer el pan. Pero vaya, para que te fuerza, Javier, ¿no? Pero creas. Por supuesto que crees que es fácil. Yo por eso mejor cojo un micrófono y punto. Por supuesto, pues te invitaba cordialmente. Me lo voy a llevar a la editora, Javier, para ya, perfecto. Pura dedicando las cosas. Bueno. Gracias, Luxiola. Luxiola, listo el pan entonces, ¿no? Ya, voy a parar un rato en la producción rapidito. Del pan de Pascua. Vamos a darle a las profesionales mejor. 2025, y bueno, Dios mediante, está listo ese pan. Lo esperamos por acá, Luxiola. Vea eso. Vamos para allá, le vamos a llevar el pancito rico preparado por Muchas mis gracias. Manos. Espero que todo salga bien rápidamente para culminar, don Wilson. Una vez que ustedes ya tienen toda la masa hecha, le van echando aquí en esta máquina poco a poco. Ahí va la harina. Ellos van incorporando poco a poco todos los ingredientes deliciosos que ya nos mostraron para el producto final, que es el delicioso pan de Pascua. Y aquí en la panadería Eric, Lucio, que tienen esta versión o esta variedad riquísima, que es panetones de chocolate. Luciola. Panetones de chocolate, tenemos panetón integral para que las personas también que no quieren hacer dieta, pues endulzamos con panela. Qué rico. ¿Está escuchando, Javier? Sí, señor. Utilizamos pasas rubias, arándanos. Y digo, lo bueno de aquí, de poder fabricar, es que podemos complacer los gustos de los clientes. ¿Estás bueno, escuchando, Luciola, María Antonieta? Sí. Estamos a dieta, aquí hay un pan indicado para nosotros. Dígame, salúdelo, Javier, porque ya se nos va el tiempo, mi querido Luciola. Más adelante vamos a seguir mostrándoles la preparación de En Este Es Tu Casa, el programa Este Es Tu Casa. Bueno, un abrazo, Luciola, y gracias, y saludos a Wilson, ¿no? Saludos. Muchas gracias, saludos a todos igual. Muchas gracias por estar aquí y compartir con nosotros lo que es el día a día de un panadero y hacer panetón en estas fechas. Muy bien. Que tengan un buen día. Gracias, Luciola. Gracias a Luciola Salazar. Vamos a hacer la pausa. Hacemos la pausa, ya volvemos.